esta mañana, le damos toda la honra y toda la gloria. Pero los tiempos de acá, y tal mismo en el centro, no delante de ellos, es falsos y propósito de todo el pueblo. Piensa que el pueblo de ellos, creemos que lo vean en algunos, cualquiera que no tenga hecho un ministerio, que me puede dar trabajo en esta sociedad de Israel, me puede dar trabajo en esta sociedad. Thank you.
sea, nadie le puede ganar a Dios, pero si alguien puede entender esto, nadie le puede ganar a Dios con riqueza. Y a veces buscamos el favor de un rey, buscamos hacer el favor de un rey, pero no busca el favor con su confianza. Busca el favor de Dios. Porque las cosas no van bien al Padre, sino al mundo. Le pido un favor. No confíe en el hombre. Salmo 118, verso 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Le digo algo más. No confíe.
cuales estaban seguros. El pan que comida, la provisión para pagar la renta, para pagar la escuela, están seguros, que dice el Señor, por cuanto usted lo está buscando, usted lo está buscando. Si usted era un brillante, bueno, usted no es un brillante, pero se supone que es un brillante. Si usted era un brillante, ese brillante, usted lo ganó. Ese brillante es tiempo bueno, porque usted gastó un tiempo de su vida que a veces no salió de un día. ¿Se me explico? Y por eso ya de un día, de una semana, usted le dieron ese dinero. Entonces, cada vez que usted paga, o a un coche, o a un terreno, o a algo para el Señor, todas esas cosas materiales son tiempo vida. Es decir, que para que usted lo quiera, tengo que invertir horas o días para que adquiera. ¿Estamos bien? Esto significa que cuando usted da tiempo para el Señor, usted le está dando al Señor tiempo vida. ¿Sí me explico? Porque ese dinero, eso material que usted dio, le dio tiempo vida para ganarlo. Y usted está honrando al Señor con su vida, porque le costó tiempo para ganarlo. Entonces usted está en algo que le costó y que nunca más se va a recuperar su tiempo. Le dio tiempo para ganar esa comunidad. Ahora usted le está honrando al Señor. Cualquier persona que tenga de criticar mal a usted, ¿cómo es posible que el día sea tan abusivo? Está viendo la pobre mujer que en sus 60 más andaba, que es viuda, que su hijo ya está pequeño, no podía trabajar. Y viene este abusivo y todavía le pide. Sin embargo, esa palabra venía de parte del Señor. Se lo puede poner en el versículo. Mateo 15. Aceite no va a escasear en tu casa, la harina y el aceite va a estar fluyendo. Dice en el libro de los Salmos: los reducidos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún día, guardan bien, salud, reposo, provisión para la comida, que es lo que más se gasta. No te da falta absolutamente nada, siempre y cuando tú busques a Dios. Esto está enlazado con lo que
seguridad en algo que, de verdad, creo que por un momento dudé que tu hermano todavía estaba vivo. Señor, por la provisión, has anulado la lógica, has anulado tu tapadería, has anulado todo lo que te estorba y empieza a confiar en Dios. Por eso que es un hijo. ¿Cuántas vidas tenemos que poder ser que no faltó la esperanza? ¿Cuántos leprosos había en los tiempos de visión que no faltó la esperanza de hombre a que enfrenta el contrario? No, no, que le voy a ir hasta su vida. Y esta mañana el Espíritu Santo va a activar la fe de muchos. El Espíritu Santo va a activar la fe de muchos en esta mañana. Porque para Dios no hay nada imposible. El aceite y la harina no va a escasear de tu casa. ¡Qué maravilla! Y yo también he terminado de una mujer que yo también. Que vino al cielo de Dios y le dijo:
este, con este artículo, este es un tema profundo. Dios, cuando habla de la palabra, repito, no es que te vayan a enseñar las cosas, ¿no? Porque se puede escuchar a mí. Cuando Dios habla de preparar, es que prepara tu corazón. Aquella viuda, el hombre de Dios le dijo que tienes en tu casa, que no era. Yo pensaba, disfrutan de la fe porque no han visto la provisión de Dios y no ven la provisión de Dios porque cuestionan a Dios. Es tiempo, hermanos,